Lara, me some comments on make it cap dollars, yeah. Big amount, all these passing by going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like comments on make it cap dollars, yeah. Big amount, booty, booty passing by going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like comments on make it cap dollars, yeah. Big amount, all these passing by going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. Guess I should be dropping lines like comments on make it cap. Dollars, yeah, big amount. Booty, booty, passing by going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. Guess I should be jumping lines like. Them Gucci, Louis, bands. I don't give a about no stupid brand. Got his own style for the modeling. Baby mama can't stop with that cuddling. What that, till it's red. That's why she doesn't talk to stupid man. A belly full of petty, cuddling. She ain't even my type, it's troubling. Too much, I don't know how to stop. You crush me, all wanna do. Too much, that I'm back on my stuff. Gotta need some comments on make it cap dollars, yeah. Big amount, all the passing by going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. Guess I should be jumping lines like comments on make it cap dollars, yeah. Big amount, all the passing by going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. Guess I should be jumping lines like. Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Como siempre con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo desde esta cabina. ¿Cuántos días sin fútbol no estuvimos pensando en ver el día de hoy? El día en el que arranca una nueva temporada. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. Bueno, mirá lo que son las cosas, ¿eh? Estos dos equipos nunca han estado cara a cara. Así que en este primer partido se los vamos a presentar. ¿Y quién te dice que el día de mañana no se transforme en un nuevo clásico? Vamos a ver, vamos a esperar. Robin Lod. Franco Fragapane. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Reynoso. Pase bastante peligroso. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Este puede ser el de la ventaja. Buen bloqueo, pero esto sigue. De nuevo se cruza, parece cuñado incómodo. Cuidado con ese pase. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Reynoso. Pierden el balón. Alejandro Pozzuolo. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Hermosa asistencia y peligro. Marito Kempes, seguimos 0-0. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Franco Fragapane.
Entusiasmadísimo va al arco rival. Centro bueno, lo puede definir. ¿Será que se viene el gol ahora? Clara intercepción. Esto puede terminar en gol. Acá con esto lo ganan. ¡Gol! Y ahí está el 1-0. Y es que seguimos con el partido 1-0. Excelente pase filtrado. Balón al espacio. Clarísima oportunidad. ¿Qué me contá, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Posesión total de la pelota de los visitantes. Ya te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Corta bien esa pelota. Ahí llegó justo a tiempo. Atentos que esto puede ser peligroso. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Robin Lod. Reynoso. Ver ahí en la recuperación. Robin Lod. Reynoso. Gran pase, puede ser. Ojo con este pase y ahora. Atento, que ahí tiene chance. Y la puso ahí abajo en la esquina inferior. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Hay peligro en el pase, ojo. Se saca la pelota de encima. Robin Lod. Y si se lanzan a contraataque, un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Qué regalito parece daltónico este jugador. Muy bueno el robo de la pelota. Y supera su marcador. Esto termina en gol. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Entra corriendo por lateral. ¡Qué balón metieron! ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Se viene el tiro de esquina al área. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. No se puede negar que hoy ha sido el mejor jugador de la cancha, ¿eh? Ha tirado al equipo, la ha pedido, ha repartido. Un fenómeno, un monstruo.
Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Franco Fragapane. Gran chance para anotar. Viene ahí para meterse en el trayecto. Franco Fragapane. Gran pelota. Y esto se fue derechito. Al lateral, pase bajo que falló por poco. Y está todo listo para que se realice el cambio. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Esta es buena, parece buena. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Si sigue por ahí hay espacio. Buena pelota en la espalda, ojo. Todavía puede. ¡Entró! ¡Gol! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Robin Lod. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Clarísima oportunidad! Mira ahí el portero, se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Ojo que se viene a Iván Mira, levantada. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. ¡Este sorpresa, Mario! ¡Tapó una con lo mal que ha atajado hoy! Bueno, la verdad es que no nos tiene acostumbrado a un juego tan malo, pero hoy se pasó. Reynoso. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Robin Lod. Ha recuperado muy bien, valiente. Altidor. Muy buena la intención, pero ahí se fue largo el balón. Reynoso. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya tiene compañero cerca. Y ahí se viene, tiene una chance. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Otra pérdida de balón desde el banco. Están en llamas. Reynoso. Robin Lod. Filtró una buena pelota. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol.
¡Qué irresponsable este muchacho como entró! ¡Impresionante lo que acabo de salvar! Ahí le llega con la fuerte presión de la marca. Pone el cuerpo. No controla bien en la primera. Se le fue. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Filtraron el balón. Pero buena acción defensiva ahí. Robin Lod. Apetecible avance si lo hace bien. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y si se aguanta un poco, pregunto nada más, levanta la bandera. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Se le fue el balón, así nomás. Ahí están buscando el contraataque. Ojo que necesita más jugadores atrás. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Tapa el arquero y sigue. ¡Golazo! ¡Golazo! Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y le digo algo, se viene más. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Rechazo sin juego! ¡Gol! Un poco tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿no? Atajado. La pelota se escapa. Se viene un tiro de esquina peligrosísimo. Córner en corto. Funciona la presión. Lateral. Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy, directo a la cama y sin cenar. Un equipo que recibe un golpe de esto es muy malo, ¿eh? Fíjate el marcador. La verdad, es muy duro. Esto puede terminar en gol.